Muy bien, entonces vamos a comenzar este curso del Ministerio del Discipulado Bíblico, es lo que se llama. Estamos en la Iglesia Bíblica Bautista de Ayotla y quiero dar las gracias a hermano Jorge por invitarme aquí, a David y a su familia. Tuvimos una muy linda noche anoche. Estamos en el Estado de México, ¿verdad? En el país de México, para ustedes que lo van a ver por video. Y esto es en el Instituto Bíblico Bautista Internacional que tenemos nosotros. Es el tercer curso del primer año. La mayoría de ustedes ya han tomado el cómo estudiar la palabra de Dios. Y luego tomaron la filosofía del discipulado. Dos cursos dados por el hermano Jeff Adams de Kansas City. Esto viene siendo, en nuestra manera de hacer las cosas, el tercer curso. Es una cosa que tú entiendes la filosofía del discipulado, ahora se tiene que aplicarla. Yo recuerdo cuando uno de los pastores del hermano Jeff vino a Monterrey y dijo: mira, Felipe, tú entiendes perfectamente bien la filosofía, pero te falta ahora saber cómo aplicarla. Y yo pensando, pues, ¿qué me puede enseñar este chavo, no? Él no es Jeff. Yo dije, pues, si Jeff quiere venir para enseñarlo bien. Jeff dijo: no, Felipe, ahora estás fuera de mi área. Yo no te puedo enseñar este curso. Este hombre lo puede hacer mil veces mejor que yo. Entonces, tomando la palabra de él, dejamos que él viniera con un grupo a nuestra iglesia. Caray, fue la respuesta de respuestas. Esto me lo explicó todo y voy a intentar a explicar a ustedes lo que ya me explicaron a mí. Y nos ha cambiado el ministerio allá en Monterrey, como nunca antes. No importa cuál desgracia Dios te manda, y te va a mandar unas desgracias en unos cuantos pocos meses. Dios es capaz, a través de este programa, no es programa, es de este ministerio del discipulado bíblico, de reemplazar cualquier cosa. Ahora la asistencia es como normal, estamos ganando más almas que nunca antes, y todo se debe al aplicar la filosofía del discipulado, o en lo que llamamos el ministerio del discipulado. Son 22 horas de clase. Empezamos con la primera sección, que es el ministerio del discipulado, y hablamos acerca del evangelismo y crecimiento de la iglesia a través de la multiplicación. Y luego vamos a hablar acerca del discipulado 1. Esto será la segunda clase. Y luego, lo que es quizás lo más importante, son las cuatro metas del discipulado 1. La meta número 1, la meta número 2, 3 y 4. Son 4 horas de mucha información. Sin las metas, el discipulado no funciona. Y eso es lo que uno tiene que grabar en su mente una y otra vez. Lo repito a cada persona que ando discipulando. Lo repito cada semana para que va grabándose. Si no cumplen con las metas, toda la doctrina en este mundo te deja cabezón, no más. Y son esas personas llenas de doctrina que no entienden las metas que me causan más problemas en el ministerio que cualquier otro. Son supuestamente maduros. Así es que estas primeras 6 horas son quizás la más importante. Luego lo que vamos a hacer es tomar estas 16 lecciones del discipulado bíblico que usamos nosotros, que tiene que ver con la salvación, seguridad eterna, el bautismo, el Espíritu Santo, la palabra de Dios, la oración, todo en su orden. Ahora, como yo dije como introducción hace unos minutos, no tienes que usar esta información. Esto vino de Kansas City, lo traducimos. Hay algunas cosas que vamos corrigiendo, y te voy a decir, en este libro, si fuera yo, voy tachando esto porque yo no creo que esto está en su debido contexto. Y ellos admiten, ¿verdad?, que pues caray, pues así hicieron algo, y poco a poco lo van mejorando. Estamos tratando de ver cómo podemos nosotros proveer estos para ustedes a un costo que es mínimo. No necesitan usar estos libritos. Estos libritos no es lo que cobra vida. Biblia es Biblia. Si quieren escribir la suya, escríbelo. Si no lo quiere tener en este orden, no lo tenga. Yo creo que son las metas con la filosofía y esta bendita palabra de Dios
lo que va cobrando vida. Entonces, usan lo que desean, pero lo que vamos a hacer en este instituto, por no tener otra cosa, vamos a usar esto como un guía aquí. Ustedes también, los que están tomándolo por video, van a tener sus notas, y a veces en cuando le voy a decir en la página tal y tal. Ustedes que están tomándolo aquí en vivo, si quieren las notas después, pueden entonces tomar ese curso. Muy bien, vamos entonces nosotros inmediatamente a la primera sección, que se llama el ministerio del discipulado. El ministerio del discipulado. Y la primera cosa que vamos a ver en la página 8 de nuestras notas es la sección que tiene que ver con evangelismo y crecimiento de la iglesia a través de la multiplicación. Evangelismo y crecimiento de la iglesia a través de la multiplicación. Creo que hermano Jorge, los hermanos van a tener ahora su papelito que vamos a repartir aquí, que será la página 40 de estas notas, que tiene que ver con la máxima meta de Dios. La primera cosa que quisiera que nosotros viéramos en el Génesis, el capítulo 1, versículo 26 al 28. Génesis, capítulo 1, versículo 26 hasta el 28, es algo acerca del plan de Dios para el hombre. El plan de Dios para el hombre. En sus notas será el inciso número 1, Romano. Uno Romano. El plan de Dios para el hombre es la multiplicación. El plan de Dios para el hombre es la multiplicación. Ahora, estamos repartiendo esta página 40 de sus notas. Arriba dice la máxima meta de Dios. Ahora, esto es un breve repaso del curso Filosofía del Discipulado. Pero lo tengo en una gráfica para tratar de hacernos verlo y entenderlo. Yo había tomado el curso de filosofía y tomado este curso aquí y dije, caray, hay algo que se puede simplificar. Y empecé a tomar lo que me enseñaron y lo puse en una gráfica, lo enseñé al hermano Jeff y dijo, eso es lo que andaba yo buscando. Porque creo que lo pone delante de ti de una manera muy ordenada. La máxima meta de Dios es el establecimiento de su reino en el universo. El establecimiento de su reino en el universo no es, hermanos, la salvación del hombre. Incluye la salvación del hombre, pero no es la salvación del hombre. Ahora, Dios lleva a cabo esta máxima meta. Ustedes que tomaron este curso que dio Jeff en Acapulco de cómo estudiar la palabra de Dios, dio 4 horas dándote a entender que el plan de Dios fue tener 2 reinos, el reino de Dios y el reino de los cielos, funcionando simultáneamente. Así lo empezó en el huerto de Edén. Ahora, Satanás siempre intenta destruir lo que Dios quiere crear. Entonces, cuando Dios termina, cuando hace el nuevo cielo con la nueva Jerusalén y la nueva tierra, lo que va a pasar, hermanos, es que vamos a ver los 2 reinos al final funcionando perfectamente bien. Es la máxima meta de Dios. Ahora, ¿cómo es después que Adán pecó? ¿Cómo es que Dios va a establecer, a llevar a cabo su máxima meta a través de 3 fases? Fase número 1. Fase número 1. Estamos hablando del Antiguo Testamento. A través del Antiguo Testamento, la presentación de los tipos y modelos del reino de Dios. En el Antiguo Testamento, la presentación de los tipos y los modelos del reino de Dios. ¿Quieres saber cómo funcionará el reino de Dios en el futuro? Lea el Antiguo Testamento, hermanos. Lea el Antiguo Testamento. Tienes que entender esto, hermanos. Ahora, la segunda fase. Tú y yo estamos en la segunda fase. Estamos hablando ahora del Nuevo Testamento. Y el ministerio de Cristo y los apóstoles. El ministerio de Cristo y los apóstoles para restaurar en el hombre perdido, para restaurar en el hombre perdido la imagen de Dios, para que fuera miembro de este reino. Lo repito, el ministerio de Cristo y los apóstoles para restaurar en el hombre perdido la imagen de Dios, para que fuera miembro de este reino. Ahora, hermanos,
Hagan como que si están en un helicóptero y suben de la tierra y ven la panorama de toda la Biblia y vas a ver que así es. El Antiguo Testamento lleno de historia y cada historia es una doctrina. Son todos los tipos y los modelos del futuro reino. ¿Quieres saber cómo funcionará el reino? Cheque el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento Dios nos enseña a ti y a mí cómo podernos nosotros conformarnos a la imagen de Cristo para poder reinar con Él. No cualquiera podrá reinar con Él, hermanos. Son los, ¿verdad?, que se conformen a la imagen de Cristo. ¿Qué es lo que estamos tratando de hacer a través del discipulado? Conformar a la gente a la imagen de Cristo para que puedan ellos reinar. Es la razón por nuestra existencia en hoy en día. Una vez que captemos esto, hermano, va a cambiar tu vida, ha cambiado la mía. Y luego la tercera fase, que es el cumplimiento del reino en la segunda venida de Cristo. Ahí empieza todo. En el cumplimiento del reino, en la segunda venida de Cristo Jesús. Ahora, te quiero dar un ejemplo muy pequeño. Si ustedes entienden el Antiguo Testamento y el porqué, el Nuevo Testamento y el porqué, no van a tener problemas con el disciplinar a un pastor de una iglesia. La mayoría de nosotros nos han enseñado, pues si tu pastor anda mal, si anda en pecado y este y lo otro, entonces tú con un voto de la congregación lo puedes echar afuera. Disculpe, hermanos, en el futuro reino, aunque Cristo Jesús hiciera mal, tú no lo vas a poder votar afuera. Cheque el Antiguo Testamento. ¿Recuerdan ustedes qué pasó con María y Aarón? Creo que fue en Números, vamos a buscarlo aquí muy rápidamente. Esto solamente como uno de muchos ejemplos que te pudiera yo dar. No es Números, quizás es el capítulo 12, 12 es, sí, es Números 12. Ahora, checa el Nuevo Testamento, hermano, y si quiere checar, checa Primera de Timoteo. Con un dedo ahí en Primera de Timoteo. Dice aquí algo y muchos, tomándolo fuera de su contexto, simplemente no lo entienden. Versículo 17, los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Pues la escritura dice, bozal al buey que trilla. Y digno es el obrero de su salario. Contra un anciano no admitas acusación, sino con dos o tres testigos. A los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos, para que los demás también teman. Ah, cara, eso significa que si mi pastor peca, entonces yo puedo entonces ir con dos o tres testigos y acusarlo. Y si no me escucha, puedo entonces reprenderlo delante de todos. Amén. Contexto, hermanos. Contexto. ¿Quién está escribiendo? Pablo, el pastor líder de ¿quién? De Timoteo. ¿Acerca de quién? Los ancianos bajo el cuidado de Timoteo, porque ahora Timoteo es como pastor líder a los otros ancianos. Y él está hablando a Timoteo de qué hacer con los otros ancianos bajo su cargo. Contexto. Así que Mateo capítulo 18, ahora se entiende en su debido contexto. Ahora, vamos a ver cómo debemos nosotros tratar con nuestra autoridad, sea papá en la casa, sea los padres en la casa, sea una persona en el gobierno, o sea, hermanos, la máxima autoridad en una iglesia, que será, yo llamaría el pastor líder, por si acaso hay dos o tres pastores. Vamos a ver qué es lo que Dios nos enseña en su palabra. ¿Qué es lo que va a pasar en el futuro y qué fue lo que pasó en el pasado? Porque si este Antiguo Testamento nos da los tipos y los modelos del futuro reino, entonces si eso fue lo como pasó y eso será como pasará, ¿cómo es que Dios va a cambiar la jugada en medio ahora? Será lo más tonto en el mundo, porque está enseñándonos otra cosa, a conformarnos a una imagen de Cristo que no será en el futuro. Contexto. Por eso hay que entender el antiguo y el nuevo y el por qué todo está ahí. Aquí hay un ejemplo muy muy claro. María y Aarón hablaron contra Moisés, versículo 1, estoy en Números capítulo 12.
a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita. Primera pregunta que tengo, ¿hizo Moisés mal en tomar esta mujer cusita? ¿Sí o no? Sí, hizo muy mal. Cus, hijo de Cam. Cus dio luz a un hijo, engendró a Nimrod, el primero que se puso en contra de Dios, en un gobierno en contra de Dios, un reino en contra de Dios. De ahí empieza la iglesia católica romana con Nimrod. Ahora, si quieren saber de eso, otro curso, historia eclesiástica, y lo hemos cubierto, creo, muy bien ahí, muy detalladamente. Entonces hizo Moisés mal. María y Aarón hablaron contra Moisés, obviamente a otras personas, ¿sí? Hablaron mal. ¿Tenían razón ellos? Sí, hizo Moisés mal, pero hablaron mal. Muy bien. Y dijeron, solamente por Moisés ha hablado Jehová, ¿no ha hablado también por nosotros? Y lo oyó Jehová. ¿Qué estaban ellos tratando de hacer? Ponerse en la misma altura de autoridad que Moisés, ¿sí o no? ¿Hizo Moisés mal? Sí, hermanos, hizo Moisés mal. ¿Era el máximo líder? Sí, era la máxima autoridad. ¿Qué hace Dios? Se molesta. Inmediatamente María tiene lepra, tipo de, todo el mundo sabe esto, de pecado. Aarón, sumo sacerdote, intercede por ella. Mira lo que él hace, es tremendo esto. Aquí dice en el versículo 11, y dijo Aarón, las primeras palabras que sale de su boca, Moisés, ah, Señor mío, la palabra Señor quiere decir mi autoridad. Miren, hermanos, es imposible que Dios nos hubiera dado estos tipos y modelos del futuro reino y luego hubiera cambiado la jugada totalmente. Es decir, ahora, en tiempo de la iglesia es otra cosa. Yo, si tengo un pastor que anda mal, tengo dos opciones. Me sigo sometiendo, entendiendo que Dios sabe lo que está pasando, es mi autoridad, no se somete a otros. Ahora Dios se tiene que encargar de él, tarde que temprano. O Dios me da la válvula de escape o la válvula de seguridad. Y qué brillante de Dios que crea que cada iglesia local es el cuerpo completo, perfecto, representado de Cristo Jesús. Sale de ahí, sométete a otra iglesia. Es tu válvula de escape. A menos que tú puedes encontrar un versículo donde dice que el niño tiene el derecho de sacar su cinturón y pegarle al papá porque el papá hizo mal. Y yo no creo que lo vas a encontrar. Si es posible que Dios deja en este tiempo de la iglesia local la posibilidad de disciplinar a tu autoridad dentro de la iglesia local, entonces, hermano, tú algún día Dios te va a tener que dejar la oportunidad de ir a Él y decir, Dios, ponte a un lado, ahora voy yo tomando tu lugar. Y eso fue lo que pasó con Satanás. Eso es, hermano, si entendemos la máxima meta de Dios, los tipos y modelos del futuro reino. ¿Y qué es el Nuevo Testamento? ¿Por qué no los dio? Para conformarnos a la imagen de Cristo. Nunca jamás podría Jesucristo ir en contra de su Padre. No importa si el Hijo lo entiende o no. No importa si su Padre, en este caso es imposible, ¿verdad?, que pudiera hacer mal, porque Dios es perfecto. Pero es lo que Dios ha establecido. Y en el futuro reino, te aseguro, tú no vas a poder ir en contra de tu autoridad. Vas a morir por tratar de ir en contra en el milenio y en, pues, cuando estamos en el cielo ya no habrá ese problema, ¿verdad? ¿No? Muy bien, eso es la máxima meta de Dios. Ahora llegamos nosotros a lo que se llama la gran comisión. No sé cómo te lo dejé ahí, ¿verdad? Pero creo que dejé la gran comisión. Y son tres fases de la gran comisión. En ese cuadrito pueden escribir fructificad, multiplicaos y el llenar la tierra. Fructificar, número uno. Número dos, multiplicaos. Número tres, llenar la tierra. Ahora vamos a aplicar estas reglas del buen estudio bíblico que hemos nosotros aprendido, y vamos a aplicar esa ley que se llama la ley o la regla de la primera mención. Constancia, cuando Dios dice algo por primera vez,
normalmente establece un patrón. Una vez establecida, Dios nunca se desvía de ese patrón. Vamos a ver si esto es cierto o no. Vamos a comparar escritura con escritura y vamos a ver si esta ley se aplica aquí o no. Génesis capítulo 1, versículo 26 al 28. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad. La primera cosa que sale de la boca de Dios mismo al hombre, la primera cosa es que fructificad, multiplicaos y llenad la tierra. Estas son las primeras palabras que Dios habló al hombre. Y este mandamiento es producir fruto y producir vida. Eso se llama fructificar. Hay que producir fruto y producir vida. Ahora, anoche tuve el privilegio de dar el plan de salvación. Y era un mensaje. Usé Biblia, pero no tenía notas ni nada. Es el puro plan de salvación, de lo más sencillo posible. Tres personas pasaron al frente para aceptar a Cristo como su Salvador, creo yo, por primera vez en su vida. Digo así porque muchos piensan que se hace dos o tres veces y sabemos que una sola vez, pero por lo menos entendieron perfectamente bien, creo yo, lo que hicieron ellos. Ahora, anoche tuve el privilegio de fructificar. Ahora, cuando esas tres personas salen y alguien les enseña cómo presentar el mismo plan de salvación de la misma manera y ganan ellos a personas a Cristo Jesús, ellos están fructificando, yo empecé a multiplicar. Ahora, cuando esas personas que ganaron estas tres anoche, cuando esas personas, habiendo sido enseñado cómo presentar la palabra de Dios por las personas que yo enseñé cómo presentar la palabra de Dios, cuando ellos ganan a otras personas, empiezo yo a llenar la tierra. Ellos que gané anoche empiezan a fructificar y las personas que ellos ganaron empiezan a fructificar. Ese es el plan de Dios, siempre ha sido el plan de Dios. Lo vemos cuando habló con el primer hombre. Vamos a ver la segunda mención aquí. Génesis capítulo 9. Génesis capítulo 9. Dios nunca ha cambiado este plan. El fructificar es producir fruto y producir vida. El multiplicaos es multiplicar ese fruto. El llenar la tierra es alcanzar a todo el mundo. Y viene la tercera generación. Ahora, qué interesante, Dios siempre menciona en su Biblia algo muy importante acerca del que el pecado de los padres pasa hasta la tercera y cuarta generación, pero también la bendición de Dios. Como que siempre toma la tercera y cuarta. Te lo voy a mostrar aquí detalladamente. Pero vamos a ver que esta misma comisión, y este es el número 2 romano en sus notas si lo quiere. Número 2 romano. Esta misma comisión fue dada a Noé y a la nación de Israel a través de Abraham, Isaac y Jacob. Esta misma comisión fue dada a Noé y a la nación de Israel a través de Abraham, Isaac y Jacob, que luego fue cambiado a Israel, que dio a luz a Cristo Jesús por ese linaje, ¿verdad? De la cual nosotros somos coherederos y hermanos con él. Vamos a ver a Noé ahora. Génesis capítulo 9. Génesis capítulo 9. Ahora, Dios crea al hombre, le dice la primera cosa: fructificar, multiplicaos, llenar la tierra. El hombre peca de una manera horrible. Otro 55 minutos explicarte todo lo que pasó, pero hazte cuenta que Dios se dice: ya no puedo aguantar el hombre más, termina con el mundo, salva 8 personas, el número coincidentemente, si quieres coincidencia, ¿verdad?, de nuevos comienzos de la resurrección, ¿verdad? Y empieza de nuevo. La primera cosa que Dios dice a Noé, capítulo 9, versículo 1. Bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo: fructificar y multiplicaos y llenar la tierra. Ahora, ley de la primera mención. Estableció un patrón. Cada vez que Dios lo menciona, sigue el patrón. ¿Estamos de acuerdo?
Dos veces lo hemos visto. Abraham, vamos a Génesis capítulo 12 ahora. Génesis, el capítulo 12. Capítulo 12 y el versículo 3. Génesis capítulo 12 y el versículo 3. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Yo creo que si tú analizas a este versículo, vas a ver que lo que él está diciendo es fructificar, multiplicaos, llenar la tierra. Serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Es el plan de Dios que se alcanza a todo el mundo, hermanos, con el mensaje este de la salvación. Capítulo 22, versículo 16 al 17. 16 al 17, y dijo: por mí mismo he jurado, dice Jehová, por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré, fructificad, y multiplicaré tu descendencia, multiplicaos, como las estrellas del cielo y como la reina que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos, y en tus simientes serán benditas todas las naciones, naciones. Tipo de hombres inconversos, de pueblos inconversos. Ahora, hermanos, siempre fue el mismo plan de Dios. Muchos de nosotros ni entendemos la razón por la cual Dios llamó a la nación de Israel. Pensamos que Dios simplemente vio un hombre y dijo: pues este pueblo será escogido solamente porque yo quiero escogerlo. Mira, hermanos, la mera verdad es que Dios escogió a la nación de Israel, dice Romanos capítulo 3, versículo 1 y 2, para entregarle su palabra. Le entregó su palabra para ganar a los gentiles. En Mateo capítulo 5, un libro escrito exclusivamente a los judíos, con el sabor judaico. En el capítulo 5, él hablando a los judíos, dice: vosotros sois la sal de la tierra, la luz del mundo. Tierra, mundo, tipos de los hombres inconversos. El problema es que los israelitas no querían hacer la voluntad de Dios. Lo quita del cuadro. Incluso Jeremías capítulo 3 se divorcia de Israel. La despida y le dé la carta de divorcio. Léelo, Jeremías capítulo 3, versículo 8. Creo que es tremendo. Dios es un Dios. Ahora muchos van a creer que somos muy, muy crazy aquí, ¿verdad? Pero la mera verdad es un Dios divorciado. Lee el libro de Oseas y vas a ver que se casa de nuevo con esta mujer, pero la esposa de Dios es una esposa divorciada. Ahora hago una diferencia entre la esposa de Dios y la novia de Cristo. Uno se trata de la iglesia, que es la novia del hijo, pero estamos hablando del padre, y Dios entonces va y trabaja con la iglesia. Lea Apocalipsis, el capítulo 3, y compáralo con Esther y lo que pasó con la reina Vasti. Y vas a ver, hermano, que la razón por la cual Dios arrebata a la iglesia es porque también la iglesia no quiere hacer la voluntad de Dios. El rey solamente quería que Vasti se presentara con la corona. Algo que solamente en esta época podemos ganar nosotros, ¿verdad? Son 5 coronas. Y porque era una mujer muy, muy guapa y quería mostrar su belleza. Efesios capítulo 5, anda Dios hablando de cómo quiere presentar a esta iglesia, ¿verdad? Sin mancha, sin arruga, porque es una cosa bella. Y la mujer simplemente no quiere presentarse. No quiere presentar a Dios, entonces el rey quita a esa mujer y vuelve a trabajar ahora con una reina judía. Mucha doctrina en Esther, hermanos. No solamente es una historia muy bella, pero Dios te está tratando de mostrar, de darte los tipos y los modelos de lo que va a pasar. Mucha doctrina ahí, hermanos. Muy bien, estamos aquí entonces en Génesis. No sé cómo me fui por allá, pero estamos en Génesis, el capítulo 22, ¿verdad? Y vimos que ahora sí sé, los judíos, Dios los escogió para fructificar, multiplicaos y llenar la tierra, y no solamente físicamente, hermanos. No se equivocan aquí. Dios quería a ganar a las naciones a través de la nación de los judíos. ¿No quieren ellos? Perfecto, Dios usa a otra persona. Vamos a ver entonces Isaac, es el próximo que sigue. Hemos visto ahora Adán, Noé,
Abraham, el cuarto ahora de las personalidades de mayor importancia en esta Biblia. En Génesis capítulo 26, el versículo 4, 26:4. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y daré tu descendencia todas estas tierras, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Así dice la misma cosa, habla de fructificar, de multiplicaos y de llenar la tierra. En el capítulo 28, versículo 3, vemos a Jacob, el próximo personaje de mayor importancia en esta Biblia, el que sigue. Y ahí están las palabras, capítulo 28, versículo 3. Y el Dios omnipotente te bendiga y te haga fructificar y te multiplique hasta llegar a ser multitud de pueblos, no pueblo, refiriéndose a la nación de Israel, pueblos, el mundo, los hombres inconversos. Esto muchos de ustedes lo aprendieron en el cómo estudiar la palabra de Dios. No estoy inventando tipos aquí. Estoy simplemente enseñándote lo que dice la palabra de Dios. Muy bien. Ahora, hermanos, vemos entonces que la gran comisión siempre ha sido fructificar, multiplicaos y llenar la tierra. Qué interesante, hermanos, que Dios nos ha dado esta misma cosa en la gran comisión, que lo vamos a ver en unos momentos. Número 3, romano, de sus notas. El inciso, número 3, romano. Israel dio como fruto al Señor Jesucristo. Israel dio como fruto al Señor Jesucristo. Ahora, miren, hermanos, cómo esto va siguiendo el patrón. Lo menciona por primera vez, cada vez que se menciona, cada vez que Dios habla al hombre, la primera cosa que parece que dice es la misma cosa. Eso me dice a mí que el fructificar y multiplicaros y llenar la tierra es el plan de Dios para mí en lo personal. Y para el grupo de personas que estamos, que nos hemos formado como iglesia local, es el plan de Dios para ellos. Ahora, habían dos propósitos en la primera venida del Señor Jesucristo. Dos propósitos. Que sería en sus notas el inciso A mayúscula. A mayúscula. Habían dos propósitos en la primera venida del Señor Jesucristo. Número uno, restaurar la imagen perdida de Dios en el hombre. Restaurar la imagen perdida de Dios en el hombre. ¿Qué es la imagen de Dios? Juan 4:24. Dios es espíritu. Cuando Dios hizo al hombre, le hizo con cuerpo, con alma, y luego le dio algo de él mismo, conforme a su imagen, conforme a su semejanza. Génesis 1:26. Le dio un espíritu. El capítulo 2, Dios dice: come de este fruto y te voy a matar. Capítulo 3, el hombre come del fruto y Dios lo mata. No su cuerpo físico, tampoco su alma, su intelecto, su voluntad, sus emociones. No, ¿mató a qué? A su espíritu. Romanos 5:12 nos dice, desde ese momento, cada persona que ha nacido con espíritu muerto. Y Dios quiere restaurar su imagen en el hombre perdido. Eso significa que Él tiene que vivificar a tu espíritu. Eso solo se hace a través del nuevo nacimiento. ¿Qué es el nuevo nacimiento? Que al recibir a Cristo como tu Salvador personal, Él literalmente está en el cielo. Él fue al cielo y mandó al Espíritu Santo. Y Dios el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son una misma cosa. Pides tú a que Cristo entre en tu corazón, es otra cosa. Corazón y espíritu con letra minúscula en la palabra de Dios casi siempre es la misma cosa. No siempre, pero casi siempre es la palabra P-N-E. P-N-U-M-A, Neuma, P-N-E-U-M-A, algo así, ¿verdad? Alguna vez es traducido corazón, otra vez es espíritu. El hecho es esto: cuando tú recibes a Cristo, el Espíritu Santo entra en tu espíritu muerto y zzz, no sé si eso es el sonido que hace, ¿verdad? Pero es mi manera de ilustrarlo, vivifica tu espíritu. Paz, inmediatamente Dios ha restaurado su imagen en el hombre perdido. Eso fue la razón por la cual Cristo vino a esta tierra. En Colosenses capítulo 3 y el versículo 10, Colosenses capítulo 3 y el versículo 10, vemos un pasaje de mucha importancia aquí. Y son mis 20
ilustración de la vida eterna anoche que di en mi Biblia. Colosenses capítulo 3 y el versículo 10, Dios dice lo siguiente. Vamos a leer el versículo 9 para tomarlo en su contexto. No mintáis los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos y revestido del nuevo, el nuevo hombre, hablando del espíritu del hombre, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escrita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Así que, hermanos, esto fue el propósito de su muerte, su sepultura y su resurrección. Pagar la paga del pecado para que al recibirle a Él como su Salvador personal, Él pudiera vivificar a tu espíritu muerto. Ese es otro curso del primer año que enseñamos, que yo recomiendo, y eso es vida espiritual. Y en este año de 94 voy a buscar una iglesia que me invita para enseñarlo en esa iglesia, porque queremos regrabarlo bien ahí. La segunda razón por la primera venida de Jesucristo. Número uno, restaurar en el hombre perdido la imagen de Dios. Número dos, el propósito por la cual Cristo vino. Número dos, entrenar a 12 hombres para que llevaran su mensaje al mundo. Entrenar a 12 personas para que llevaran su mensaje al mundo. Y apunte ahí Juan capítulo 17, versículo 4. Juan capítulo 17 y el versículo 4. 17, 4. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Cristo acabó la obra que Dios le dio. ¿Qué fue la obra? A través de su muerte, sepultura y resurrección, darte el plan de salvación. La posibilidad de restaurar en ti la imagen de Dios. Número dos, entrenó a 12 personas, acabó su obra. Hermanos, en el discipulado hay un fin. El discipulado no es para siempre. Tú debes de tener una meta. Hasta ahí voy a llegar con esta persona. Y cuando lo dejo, ya no me necesita más. Y si no tenemos esas metas, hermanos, es como meterte en un camión en la Ciudad de México y andar todo el santo día, y mañana nunca vas a bajar porque nunca sabes dónde bajar. Y uno se cansa de eso, hermano. Te aseguro, trata eso por 3 o 4 días y vas a estar bien cansado de los camiones de la Ciudad de México. Y muchas veces en el ministerio, ese es el problema. Nos cansamos porque no tenemos metas, no entendemos ni por dónde vamos. No ando hablando mal de nadie. Si así es tu caso, pues así es tu caso, ¿verdad? Me imagino que no todos son así. Pero hermanos, cuando yo empiezo a discipular a una persona, yo sé que dentro de cierto tiempo, y pasando por varios pasos, este hombre o mujer no me necesita más. Ahora, como su pastor es otra cosa, ¿verdad? Como la persona que tiene la visión para guiarle, bien. Pero en cuanto a entender la palabra de Dios y entender el por qué Dios te hizo y tu ministerio, tú ya no me necesitas. Yo no soy un pasaniños, hermano. Dios no me ha creado. Y es por eso que en Monterrey casi nunca visito a nadie. Si es emergencia, pues sí. Pero no tengo que hacerlo. Dios no me ha llamado a ser un pasaniño. No me cae bien la chamba, de veras. Hay personas que han llegado a la iglesia, que tiene un año, nunca he estado en su casa. No necesito estar en su casa. A alguien le está enseñando Biblia. Tiene un problema, van con ellos. Problemas demasiado grandes, vienen conmigo. Pero no tengo que andar simplemente de día en día haciendo lo mismo. Termino con algo, empiezo una cosa nueva, hermanos. Vamos a alcanzar el mundo. Y se hace a través de este plan de Dios. Muy bien, Él acabó su obra. Este fue el propósito de sus 3 años y medio de ministerio aquí en esta tierra. Ahora, abajo el inciso 3 romano, te di la A mayúscula, esta es la B mayúscula. Su primera venida, B mayúscula, su primera venida fue concluida,
fue concluida con la comisión dada a sus discípulos. Su primera venida fue concluida por la comisión dada a sus discípulos. Yo cuando voy discipulando a una persona, hermanos, yo tengo esto en mente. No solamente estoy pasando tiempo disfrutándome de enseñar Biblia, pero caray, yo quiero que ellos entiendan que son responsables por la gran comisión. Tienes que llevarlo a cabo como la llevo yo a cabo. Y lo quiero para cada miembro de esta iglesia, sea joven, sea mujer, sea hombre. Yo no creo que Dios hace distinción ahí en cuanto a su palabra. El pastorear es otra cosa, hermanos. Ahora, esta gran comisión es exactamente la misma dada a Adán. Exactamente, Mateo 28, la que ustedes han, y yo hemos visto miles de veces y nunca me di cuenta de algo muy importante aquí. Mateo 28, 18 al 20 dice: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Qué dice él? Produce fruto. Ir, enseñar, bautizar. Es el producir fruto. Ahora, multiplícate. Enséñales que guarden todas las cosas que les mandé. Todas las cosas. Una frase muy tremenda en la palabra. Creo que te puedo mostrar dos versículos que habla acerca de su palabra. En Crónicas y también en Primera de Corintios. Y te lo doy después si lo desean. No hay tiempo para todo. Y luego alcanzar el mundo. O sea, llenar la tierra. Dice todas las naciones. Dice hasta el fin del mundo. La gran comisión es igual. Ahora, no obstante, nuestra comisión es espiritual y no física. Ahí es donde los mormones se desvían. Piensan que pues para llenar la tierra necesito muchas mujeres. Y es cierto. Si así lo deseas hacer, ¿verdad? Pero estamos hablando de un reino de Dios. Es un reino espiritual, no un reino literal. El literal es el reino de los cielos, dada a la nación de Israel. Una vez que uno entiende eso, hermano, entonces se entiende todo. Ahora, ¿quieres ver otro pasaje que no están en las notas, pero creo que es lo mismo? Segunda de Timoteo, la que por lo menos nosotros como misioneros sabemos de memoria, ¿verdad? Capítulo 2 y el versículo 2. Segunda de Timoteo 2:2. Lo que has oído de mí, Pablo, hablando a Timoteo, lo que has oído de mí, Timoteo era qué, fruto para Pablo. Lo que tú, Timoteo, mi fruto, he fructificado. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, tú, Timoteo, encarga a hombres fieles. Ahora, Timoteo, tú tienes que fructificar. Pablo, ahora yo estoy multiplicándome cuando tú lo enseñas a otros, que sean idóneos para enseñar también a otros. Ahora yo, Pablo, estoy llenando la tierra, mientras que Timoteo está multiplicándose, mientras que sus discípulos están fructificándose. ¿Qué más quieres, hermano? O sea, es el plan de Dios desde el principio. Y otra vez vemos que sí hay esa regla, la ley de la primera mención. Dios dice algo por primera vez, establece un patrón. Una vez establecida, Dios no se desvíe de ese patrón. Número 4, Romano, en sus notas. Número 4, Romano. Aquí vemos algo tremendo aquí. La gran comisión contiene 5 metas principales. Esto es un breve repaso, hermanos, de la filosofía del discipulado. Y no voy a pasar mucho tiempo aquí, simplemente te lo voy a dar de nuevo. La gran comisión tiene 5 metas principales, 5 objetivos principales para llevar a cabo la segunda fase. Ahí lo tienen ahí en sus cuadritos, son 5. Número 1, la que está a la mano izquierda de sus notas, escribe el evangelismo. Obviamente, hermanos, si nosotros que estamos en la segunda fase queremos conformar a una persona a la imagen de Cristo, tiene que tener un espíritu vivo. Para hacer eso, tienes que evangelizarlos. Tienen ellos que recibir a Cristo. Punto número 1. ¿Verdad? Número 2. Establecer iglesias. ¿Dónde se bautiza una persona?
dentro de la membresía, o sea, para la membresía de una iglesia local. Dios ha dado tres cosas para resolver cualquier problema que tú y yo tengamos en esta tierra: la iglesia local, su palabra y el Espíritu Santo. El Espíritu Santo lo tienes en el evangelismo. La iglesia local es el segundo paso. Lo necesitas, hermano. Lo necesitas. Y luego su palabra. Muy bien. Número tres, el hacer discípulos. El hacer discípulos. Ahora, hermanos, si nosotros vamos a fructificar y multiplicarnos y llenar la tierra, hay que enseñar a las personas, hay que discipularlos. Ahora, viene la pregunta, ¿por qué lo vas a discipular? Número cuatro, para que se conformen a la imagen de Cristo. El conformarse a la imagen de Cristo. ¿Para qué? Para que puedan ellos reinar con Él cuando viene el cumplimiento del reino en la segunda venida de Cristo. Todo tiene ahora, hermano, todo es congruente. Todo está ligado, la una cosa a la otra, otra cosa, y ya se entiende. ¿Por qué paso tiempo en el discipulado? Porque quiero conformarte a la imagen de Cristo Jesús. Ahora, ¿qué es lo que yo espero de ti cuando tú estés conformado a la imagen de Cristo Jesús? Cinco, que glorifiques a Dios. Ahora, el problema es esta, como te dije, es un breve repaso de filosofía del discipulado. Las primeras dos, ustedes ven unos renglones ahí, ¿verdad? Que junta las primeras dos. Escribe abajo ahí, metas cuantitativas. Metas cuantitativas, se pueden contar. Y ese es por eso, hermanos, que tú y yo como bautistas fundamentales, independientes, de la Santa Trinidad, etcétera, etcétera, que tú y yo, los mejores en esta tierra, nos concentremos en estas dos y solamente estas dos. Y por eso nuestras iglesias, hay campañas evangelísticas una vez al mes quizás, si mucho pasa dos meses. Y por eso andamos en visitación, porque eso se puede contar. Y cuando voy a un compañerismo y preguntan, ¿cuántas almas esta semana pasada ganaste? Ah, pues caray, gané a 10. Se puede contar. Me pueden aplaudir, ¿verdad? ¡Qué bueno, hermano! ¿Y tú? 100. ¡Ah, caray! ¿Cómo lo hiciste, hombre? No, una campaña con ya sabe quién. No. ¿Y qué? Bueno, y no, hombre, y este y el otro. Y luego el establecimiento de iglesias. Se puede contar cuántas iglesias estableciste en los últimos 4 años. Por eso nos concentremos todo en eso. Ahora, vienen los otros dos a la mano derecha. El conformarse a la imagen de Cristo y glorificar a Dios. Esas son metas cualitativas. Cualitativas, son metas cualitativas. Ahora, si te pregunto, hermano Jorge, en esta semana pasada, ¿cuántas personas en tu iglesia llegaron a conformarse a la imagen de Cristo Jesús? ¿Quién sabe? Como dice Jeff, a saber. ¿Dónde sacó esa expresión? La América Central, ¿verdad? A saber. ¿Quién sabe? ¿Cómo se puede medir? No se puede, hermanos. Y por eso, pues, caray, no te puede impresionar. ¿Y para qué hacerlo? El glorificar a Dios. ¿Cuántas personas glorificaron a Dios esta semana pasada? Pues solamente se puede hacer si te conformaste a la imagen de Cristo Jesús. Ahora, hermanos, las cinco metas son importantes. No puedes tener la una sin la otra. Porque es el plan de Dios. Ya entendemos, hay un futuro reino y yo necesito reinar con Él. Depende a cómo me conformo a la imagen de Cristo, a cómo voy a reinar con Él. Eso depende, mi autoridad allá en ese reino depende totalmente a qué he hecho yo con su palabra, cómo he dejado que esa palabra, y tengo que aprender, me ha conformado, y tengo que aprender cómo funcionar el reino, porque Dios no me va a poner en una posición sin que yo entienda que así funciona. Entonces el Antiguo Testamento, hermanos, lo tengo que entender al fondo, porque ahí vienen los tipos y los cuadros. Así se, ahí es el cuadro, se pinta el cuadro de algo que no sé cómo te llega a ti, pero esto me ha cambiado mi vida. Ahora, hay un enlace entre las dos cosas y se llama el discipulado. Porque si estoy discipulando como debo de hacer, hermanos, y estoy conformando a esta persona a la imagen de Cristo, hermanos, ellos tengo que enseñarles cómo ganar almas. A la fuerza tienen que ganar almas. Nuestra iglesia en Monterrey, hermanos, pasamos semana tras semana, hasta 10 personas han sido salvas.
Mira, yo estoy ahorita concentrándome mucho en el editar. El editar y el editar. Y ahí estoy en mi cuarto de cámara con las máquinas y todo aquí, pasando 8 horas para limpiar una hora grabada. 175 en un solo año. Hermano, de mucha chamba. Entonces, no tengo tiempo para estar ahí, ganando almas. Y el otro día empecé a ayunar unos 4 días diciendo a Dios, Dios, ha sido un poco tiempo y no he ganado un alma. Y sé que lo demás están haciendo. La semana pasada Adolfo ganó un alto funcionario en Monterrey y empezó a discipularlo la semana que entrante, y qué bueno que él lo está haciendo, pero yo, Dios, yo quiero la vida que se renueve en mí. Entonces ahí estoy ayunando y trabajando y diciendo a Dios, yo quisiera. Pues otro ingeniero, el secretario de prensa de la senadora del estado de Nuevo León, miembro de nuestra iglesia, vino a mi casa y tocó la puerta. Brian viene a mi recámara. Alejandro está aquí con un hombre, estamos hablando de un gigante, una cosa tremenda, nunca he visto un cuerpazo así. Para abrazarlo tenía que subir así, no, era tremendo, ¿no? Y entró a mi recámara, 30 segundos pasó y dije, este chavo va a caer. Y le empecé a presentar el plan de salvación y aceptó a Cristo y empezó a llorar y no entendió por qué lloraba. No, hombre, fue una cosa tremenda. Ahora, hermanos, si estoy haciendo lo que debo de hacer, la semana pasada pasé por todos mis discipulados y discipulé aquí, fuimos a Saltillo porque tengo una pareja allá y aquí y allá. Bien, hermanos, es obvio que tienes que ganar almas si estás discipulando. Si estás haciéndolo bien a personas, tienen que ganar. Esta semana, no hombre, que vimos que 12, 13, 14 adultos aceptando a Cristo. No he tenido ni una sola vez una campaña evangelística. Y hasta muchas veces digo, Dios, hasta que tenemos personas para discipular, ni me mandas otra persona para la salvación. Y suena un poco ridículo y yo sé que están pensando, no, este chavo anda presumiendo. No es cierto, hermanos. ¿Para qué necesito yo dar luz a otro niño si no ni tengo para darle la ropa y la comida? Eso se me suena un poco mal, ¿no? Entonces nos concentramos en el enlace. Eso. Ahora, si es, hermanos, estoy discipulando como debo, ¿cómo no voy a establecer iglesias? Lo que pasó en Acapulco, yo no lo busqué. Alguien fue allá y regresó, un montón de hermanos que desean enseñanza. Y fuimos, le dimos y era obvio, necesitamos una iglesia. Hasta que, ah caray, ¿qué vamos a poner? Y gracias a Dios se me casó mi hijo, vete tú chavo. Y con todas las ganas y se fue allá. Por lo menos yo sé que están discipulando y enseñando Biblia, joven, pero le está dando lo mejor. Mire, hermanos, tienes que establecer iglesias. Pero nos concentremos en lo que debemos de hacer. Entonces, hermanos, la gran comisión contiene 5 metas principales. A, evangelismo, produciendo fruto. ¿Quiere un versículo? Rápido, Colosenses 1, 13 al 14. Voy muy rápido aquí. Ya se me está acabando el tiempo para la mitad lo que quería darte. Produciendo fruto, Colosenses 1, 13 al 14. Ganar al perdido, hermano, es imperativo. B, el establecimiento de iglesias. Efesios 4, 11 al 16. Efesios 4, 11 al 16. El plan de Dios para esta era es la iglesia local. Ha dado 3 cosas para resolver cualquier problema que tú tienes: el Espíritu Santo, la palabra de Dios y la iglesia local. Viola una de los 3, tú vas a tener muchos problemas en tu vida. C, haciendo discípulos, ya te mostré, segunda de Timoteo 2:2, segunda de Timoteo 2:2, el factor multiplicación. D, conformar nuestra vida a la imagen del Señor Jesucristo, conformar nuestra vida a la imagen del Señor Jesucristo. Romanos 8:29, imagino que ustedes ya conocen esto, ¿verdad? Sí. Esta es la meta del discipulado, hermanos. Es la meta del discipulado. Colosenses 1, 27 al 28. Colosenses 1, 27 al 28. E, glorificar a Dios. Glorificar a Dios. Te doy 3 versículos. Eclesiastés 12, 13.
Eclesiastés 12:13. Es nuestra razón de existencia, hermanos, glorificar a Dios. Primera de Corintios 6, 19 al 20. Lo repito, Primera de Corintios 6, 19 al 20. Y 4, Primera de Corintios, digo, el tercer versículo. Primera de Corintios 10, 31. Primera de Corintios 10, 31. Ahora, yo creo que lo que vamos a hacer, no llegué a donde yo quería para terminar esta primera hora, pero se me acabó el tiempo. Lo extendemos a 23 horas en vez de 22 si es necesario. Pero quería darte toda esta información que te di. Vamos a tomar entonces un descanso por unos minutos y luego vamos a volver entonces a seguir con esta primera sección, el Ministerio del Discipulado, Evangelismo y Crecimiento de la Iglesia a través de la multiplicación. Muy bien, vamos a empezar entonces esta segunda clase del Ministerio del Discipulado. Estamos en sus notas en la página 10, la primera sección de este curso, el Ministerio del Discipulado, Evangelismo y Crecimiento de la Iglesia a través de la Multiplicación. Ahora vamos al número 5, Romanos, el inciso 5 romano en sus notas, y que quiere decir lo siguiente: estas cinco metas pueden ser ilustradas con el ejemplo del criar hijos. Estas cinco metas pueden ser ilustradas con el ejemplo del criar hijos. Vamos a repasarlo. Evangelismo. Estamos hablando del produciendo fruto a través del nuevo nacimiento. Así se hace. Produciendo fruto a través del nuevo nacimiento. Ahora, en la ilustración, estamos hablando de el bebé que nace. Estamos tratando de comparar el criar hijos con estas cinco metas. En el evangelismo estamos produciendo fruto a través del nuevo nacimiento. Cuando vas a criar hijos, pues tienes que tener primeramente los hijos. El bebé tiene que nacer. La B, el establecimiento de iglesias. Ahora nosotros entendemos lo que eso significa, ¿verdad? Hay que ir y hay que, con esas personas que tú estás ganando, y hay que bautizarlos. Se hace para ser miembro de una iglesia local, una congregación, que Primera de Corintios capítulo 12, creo que es el 27 o el 29, nos dice que cada iglesia local representa en su totalidad el cuerpo de Cristo. No somos parte del cuerpo, vosotros sois el cuerpo de Cristo. Es otro mensaje de 55 minutos que quisiera yo enseñar algún día, que lo vamos a hacer incluso en las tardes cuando estamos enseñando señales y prodigios. Muy bien, el bebé entonces ahora es traído al hogar e incluido en el núcleo familiar. Porque hay ciertas cosas que solamente se puede aprender en el núcleo de una familia. No sé cómo es aquí en este país ni en la América latina, pero sí sé que en los Estados Unidos, porque estoy viendo esto ahora por los noticieros, más y más y más y más, están ahora cosechando el resultado de tantos divorcios. Y de personas siendo criados en el ambiente donde solamente hay la mujer o solamente hay el hombre. Y estamos ahora cosechando los resultados. Y te pueden comparar con estadísticas cómo le ha ido peor, en peor, en peor. Y de mal en peor ha ido. Porque el plan de Dios es la estructura de la familia.
Y no es por la nada que Dios compara a la iglesia local como una familia. Es un cuerpo. Se necesita dos orejas, hermano, no solamente una. Se necesita. Funciona mil veces mejor con dos orejas, ¿de acuerdo? Funciona mil veces mejor con dos ojos, no con solamente uno. Y así es la familia. Y para aprender, para que tu alma crezca, para que tus emociones, tu intelecto y tu voluntad crezca como debe de ser, Dios ha creado la estructura de la familia. Así es, hermano. Bien, la C mayúscula, haciendo discípulos. Ahora tú y yo entendemos que eso significa enseñando y entrenando a los nuevos convertidos en todas las cosas. Toda la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que se conformen a la imagen de Cristo Jesús, para que glorifican a Dios, para que puedan reinar con Él en el futuro reino. Ahora comparándolo con un niño, con el criar a los niños, al niño se le enseña los principios básicos de la vida. Los principios básicos de la vida. La D, vamos a la cuarta ahora, el conformar nuestra vida a la imagen del Señor Jesucristo. Ahora tú y yo entendemos lo que significa. Yo necesito portarme en esta situación específica así como Cristo hubiera portado. Tengo que reaccionar igual como Él. Yo no sé si ustedes han pasado por un robo, pero es la cosa más frustrante. Y además de eso, añade el grado de dificultad que fue un cristiano. Y luego tu compañero en la fe. Esto es difícil, hermanos. Y el conformarte a la imagen de Cristo en una situación así, te quiero decir, es muy, muy difícil. El tener todos los comprobantes en tu poder y no hacer nada, ni reclamarlo. Inténtalo, hermanos. Ojalá que algún día te pase, porque ha sido la experiencia más rica de mi vida. He visto a Dios actuando en mi vida como nunca antes. Ahora, ¿por qué lo tengo que hacer así y actuar así? Porque, hermanos, si mi meta es conformarme, no te puedo conformar a ti a la imagen si no me conformo yo, porque tú no vas a escuchar lo que estoy diciendo si no estoy actuando conforme a lo que estoy predicando. Entonces, si mi meta es el conformarme a la imagen de Cristo, en cualquiera cosa que yo haga, tengo que hacer lo que Cristo hubiera hecho en mi lugar. Y por eso cuando me molesto con mi mujer o mis niños y digo una cosa que no debo, me porto un poco feo, necesito pedirles perdón. Porque mi meta es conformarme a la imagen de Cristo. Nadie a la fuerza, nadie me dio un curso para decirme cómo hacerlo. Lo hago, hermanos, porque la Biblia demanda que me conformo a la imagen de Cristo Jesús. Ese es el secreto, hermanos, y eso es lo que andamos haciendo en el discipulado, siempre recordándoles estos objetivos principales para llevar a cabo esta segunda meta. Ahora, ¿qué significa eso en el criar a los niños? El niño crece para ser, entre comillas, como papá. Ustedes que me conocen saben que soy un tartamudo. Ahora, no lo hago tanto cuando estoy atrás de un púlpito y ni sé el por qué. Pero si soy tartamudo, ¿verdad? Paso un tantito de tiempo conmigo y empiezo a por todos lados. Hasta que yo soy un profesionista tartamudo, ¿verdad? Yo lo puedo hacer en tres idiomas, sin importar el idioma, ¿verdad? Simplemente empiezo a hablar ¿verdad? Y no conozco a ni una otra persona sobre la faz de esta tierra que puede tartamudear en tres idiomas sin tratar. Soy un profesionista, amén. Es mi don, tú tienes la tuya, yo tengo la mía, ¿verdad? Es mi don. Y recuerdo que cuando Brian era muy, muy pequeño, no sé cuántos años, 3, 4, 5 años, y empezó a hablar, y empezó a tartamudear. Y dije, ay Dios de mi vida, ¿qué me está pasando, verdad? Me está castigando Dios por algo, ¿verdad? Y un día le pregunté, Brian, ¿por qué andas tú haciendo esto? Es que quiero ser como tu papá. Y casi le di tres, ¿verdad?, por la cabeza diciendo, eso no, cualquier otra cosa sí, pero eso no. Y simplemente pensó que eso es lo máximo, ¿verdad? Y tenía que explicarle, eso no es lo máximo. Eso es una fallita que cuando nací, ¿verdad? Nací con esa fallita y fue algo que Dios me mandó en mi vida para humillarme, es todo. Y cada día cuando quiero crecer un tantito demasiado de la cabeza,
me sale que no puedo hablar y se siente uno un poco humillado, ¿verdad? Está bien, eso es lo que yo necesito en lo personal para conformarme a la imagen de Cristo Jesús. Dios te ha dado a cada uno de ustedes otra cosa, ¿verdad? Si tú piensas que es tu mujer, pero no es otra cosa, ¿verdad? Entonces, el niño crece para ser como papá. 5, el glorificar a Dios. Ahora, en Proverbios capítulo 17, hay unos versículos en Proverbios que creo que son padrísimos para ilustrar esto. El capítulo 17 de Proverbios, capítulo 17 y el versículo 6. Dios dice aquí, corona de los viejos son los nietos, corona de los viejos son los nietos, y la honra de los hijos, sus padres. La honra de los hijos, sus padres. Yo no sé si ustedes tienen niños de esta altura, pero hermana, quizás Concha, más que cualquiera otra persona, el saber que tu hijo, que tu hija, están en ministerio, están creciendo y están haciendo, se están conformándose a la imagen de Cristo, para mí me vuelve loco. El saber que Scott me llama cada semana y me dice lo que anda pasando allá y se somete, pero a la vez él tiene la libertad de hacer lo que quiere hacer y se mete en la palabra y comparte conmigo. Perdí mi pastor de jóvenes, entonces un joven de 19 años tenía que tomar su lugar y estamos ganando más jóvenes ahora que nunca antes. Estamos creciendo más en el grupo que nunca antes. Estoy viendo a ellos discipulando a otros como nunca antes. Estoy viendo un grupo, y yo no sé, a mí cuando veo a Brian y su crecimiento y todo, eso es mi vida. Eso es mi vida. Es una cosa si lo hago yo, pero si lo hace él, como que te da más placer, no sé, ni sé cómo describirlo. Hay que tener los hijos, hay que salir ellos así y te vas a dar cuenta que esto es el orgullo de orgullos. Nosotros tenemos un padre con letra mayúscula, se llama Dios. Y cuando lo glorificamos, cuando hacemos bien, cuando nos conformamos a la imagen de Cristo, él, me imagino, se siente, pero a todo dar. Proverbios capítulo 10. Proverbios capítulo 10 también lo ilustra bastante bien, versículo 1. Los proverbios de Salomón: el hijo sabio alegra al padre, pero el hijo necio es tristeza de su madre. Mira nomás como Dios hasta separa el padre y la madre aquí, ¿verdad? El hijo sabio alegra al padre. El hijo necio es tristeza de su madre. Le duele más a la mamá que al padre cuando el hijo es necio. Proverbios capítulo 15, versículo 20. No tenemos tiempo para todo esto, te lo doy. Ustedes estudienlo, me imagino, en casa, porque hay exámenes. Proverbios 15, 20. Proverbios 23, 24 al 25. Proverbios 23, 24 al 25. Proverbios 29, Proverbios 29, 3. Proverbios 29, 3. Ahora, vamos a la letra 6 romano, el inciso 6 romano, en nuestras notas, página 11, la importancia de estas metas, la importancia de estas metas. Estas 5 metas, que lo llamamos metas del cristianismo, son todas vitalmente importantes. Cada uno es vitalmente importante. Ninguna de estas metas debe ser ignorada, hermanos. Yo creo que muchos malentienden en la filosofía del discipulado, que dio el hermano Jeff ahí con nosotros en Monterrey, en el Hotel Monterrey. Muchos malinterpretan, especialmente los evangelistas. Se enojan, se molestan mucho porque piensan que lo que estamos tratando de comunicar es que ya no te preocupa de evangelizar. Eso no es cierto, hermano. Nadie anda diciendo eso. Cada uno de estos objetivos, cada uno de estos 5 objetivos principales o metas del cristianismo son todas totalmente
vitalmente importante, ninguna debe ser ignorada. Sin embargo, el discipulado es el que juega el papel clave. Hay que simplemente aceptarlo, es todo. Por el discipulado vas a alcanzar a los otros cuatro. En evangelismo llega solamente ahí. Si mi meta es ganar almas, hermano, voy a ganar muchas almas. Hasta ahí llego. Vienen las sectas falsas, ellos no tienen la salvación y me roban porque ellos sí se meten en la palabra. Y la gente quiere comida, hermanos. Hermanos, el niño que nace, la primera cosa que quiere es comida física. No tiene que enseñarle nada, tiene el deseo. Tú fuiste hecho de tres cosas: cuerpo, alma y espíritu. Alma, intelecto. El niño desea aprendizaje de cosas intelectuales. De veras, hay que enseñarles. Si quieres un niño que sabe llorar en el momento preciso que debe de llorar, sea hombre, sea mujer, porque algunas veces es necesario. Y si quieres a la persona que se goza en el momento más oportuno, hay que enseñarles cuándo se debe y cuándo no se debe. En un funeral, hermanos, no es el tiempo de reírse como un loco. No, hijo, eso no se hace. Es un funeral, se debe de portarse así y así. Y aprender, ¿verdad o no? Ese es el alma. Pues igualmente, hermanos, cuando se nace el espíritu tiene el deseo de ser discipulado. No lo haces tú, otro viene y lo va a hacer. Y ahí vienen las sectas falsas, no te puede dar la salvación, esperan hasta que nosotros lo ganamos, pasa, ahí está en la puerta, ahora te voy a enseñar. De veras, tenemos una hermana en la iglesia, ha pasado mucho tiempo en una iglesia bautista, créanme, esto te va a tumbar. Una iglesia de mi papá, obviamente, pues ahí está, y pasó muchos meses con los testigos de Jehová porque nadie le estaba discipulando. Llegó ahora a nuestra iglesia y inmediatamente dice: Lori, quiero que alguien me discipula. Ahora una hermana, creo que Silvia, una maestra, ha empezado el discipulado. La persona quiere, aunque tú lo sabes o no, el niño nace con el deseo de comer. Hay que comer cosas espirituales. Entonces el discipulado es la meta, el objetivo que juega un papel clave. El discipulado, como le hemos dicho, es el enlace entre las dos primeras metas que pueden ser medidas y las dos últimas que no pueden ser medidas. Te dije anteriormente que en la clase anterior, evangelismo es contable. ¿Cuántos fueren salvos? Establecimiento de iglesias es contable. ¿Cuántas iglesias has establecido? ¿Cuál es la asistencia? Y es posible medir numéricamente las dos primeras metas, y es por eso que existe la tensión de hacer hincapié únicamente en estas metas para recibir la gloria de los hombres. Y si seamos honestos, hermanos, yo tengo que admitir eso. Y he pasado mucho tiempo de mi vida con esas metas. Y si voy a ser muy honesto, era para recibir la gloria de los hombres. Y más sostén de los pastores allá en los Estados Unidos. Entre más iglesias estableces, entre más almas, hasta que hay que mandar reportes. Quieren saber. Te aplauden. Entre más, más aplauso. Así es. Ahora, el criar hijos es un trabajo duro. El hacerlo es muy gozoso, ¿verdad? Yo tengo cuatro hijos de la vía natural y otra hija que vino desde Noruega. Perdió su mamá a los 11 años de cáncer y su papá de un ataque de corazón a los 16 años. Dos misioneros. Dios tenía que usar a dos misioneros para ganarla y nosotros el tercero con el mismo compañerismo para bautizarla. Y era huérfana, y Dios en ese entonces me estaba hablando en la palabra de la necesidad de la iglesia local, la responsabilidad de cuidarse de las viudas y los huérfanos. No tenía viudas, pero sí tenía una huérfana. Y dije: ah, caray. Entonces no supe qué más hacer. Dije: mira, aquí está nuestra casa, ¿quieres ser nuestra hija? Aquí está. Sí. Ah, caray, ok. Ahora 18 años entrando en tu casa,
te cuesta mucho. No me gocé tanto haciendo esa niña como me gocé. No, para hablar verdad, estoy diciendo la mera verdad, hombre. Me gocé haciendo a Scott y a Brian, a Abril y a Lisa. Pero en ella, pues, no había el gozo, ¿verdad? Me explico, ¿verdad? ¿No? Perfecto. El hacer niños no es tan difícil. El criar a los hijos sí es difícil. Toma una muchacha de 18 años en tu casa y empieza a tratar de formarla. Eso sí se llama difícil. Mil veces más fácil con tu hijo desde su nacimiento que una de 18 años. Se casó con un graduado del colegio en Springfield y están levantando su sostén para venir a México y empezar un ministerio con jóvenes de problemas en el centro de la ciudad. Y también empezar campamentos, pero profesionales, de los que muchos de ustedes quizás no han visto, y él es un genio de campamentos. Así es que, pues algo pasó bien con ella, pero el criar hijos es trabajo duro. Ahora, porque todos enfocamos en los resultados externos, nadie quiere hacer el trabajo interno. Y por eso es difícil encontrar a gente que quiere trabajar con niños. En sus iglesias, ¿quién quiere trabajar con niños? Es muy duro, hermanos, y no hay mucha gloria, ¿verdad? De trabajar con adultos, esa es otra cosa, ¿verdad? No hay una manera para poder medir las últimas dos metas, y es por eso que la iglesia las ignora. El evangelismo, el establecer iglesias y la asistencia a estas es vital. Nadie está menospreciando el trabajo que se requiere para evangelizar, para establecer iglesias y para hacer que las asistencias de estas es buena. Sin embargo, el verdadero cristianismo no puede parar ahí. El verdadero cristianismo no puede parar ahí. Tampoco la vida familiar, hermanos, puede parar al traer al bebé al hogar. Perfecto, ya tengo el bebé. Y luego nunca le da de comida y nunca mantenerlos y nunca cambiar sus pañales. Y híjole, hermano, hay que hacer esas cosas. Y es por eso que podemos notar que el discipulado forma el enlace, como hemos dicho, entre estas metas cuantitativas y las metas cualitativas. Ahora, en sus notas, página 12, inciso 7, romano. La multiplicación a través del discipulado. La multiplicación a través del discipulado producirá un crecimiento explosivo. La multiplicación a través del discipulado producirá un crecimiento explosivo. Ahora, hermanos, hay que esperar los resultados, porque para cualquier casa tiene que poner el fundamento. Y eso no se nota en los primeros meses. Pero al final de cuentas, hermanos, una vez que tienes un buen fundamento, el subir las paredes y el techo no es nada. El fundamento es lo que te cuesta mucho, mucho trabajo. Entre más alto, más bajo tienes tú que poner el fundamento. Así es. Son parte de las cosas físicas, ¿verdad? Ahora vamos a ver unos ejemplos. A mayúscula en sus notas. El ministerio del apóstol Pablo. El ministerio del apóstol Pablo. Este proceso es el cumplimiento literal de 2 de Timoteo 2:2. Lo que has oído de mí antes muchos testigos. Este proceso es el cumplimiento literal de 2 de Timoteo 2:2. Ahora, en Hechos, capítulo 20, vamos a Hechos, el capítulo 20. Hechos, el capítulo 20, versículo 17 al 18. 20. Versículo 17 al 18, enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Cuando vinieron a él, les dijo: vosotros sabéis
cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos, y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a los judíos y a los gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Eso tiene que esperar, hermanos. Esto es parte del ministerio, va a venir. No por haber hecho nada mal, simplemente por haber hecho lo bueno. Satanás tiene que tratar de destruirte, Dios tiene que tratar de probarte para darte más ministerio. Es parte del chiste, si se puede describirlo así. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Y ahora, he aquí, yo sé que ninguno de vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Subraya esas palabras, pon un círculo aquí. Anunció todo el consejo de Dios. O sea, hermanos, él cumplió con su tarea. Ahora, todavía, hermanos, no puedo yo decir eso. Él sí, Cristo Jesús sí. Yo creo que yo lo puedo hacer. No lo he hecho todo. Apenas te dije al principio que voy yo también entendiendo las cosas. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo ha puesto por obispos para apacentan la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Versículo 21, por tanto, velad, acordándoos que por 3 años de noche y de día, qué tremendo, hermanos, 3 años, como que siempre toma el discipulado bíblico esa cantidad de tiempo. Así tomó Jesucristo para cumplir con su obra. Pablo lo menciona. Qué interesante, hermanos, que después del rapto de la iglesia, después del arrebatamiento de la iglesia, en los próximos 3 años y medio, después del arrebatamiento, Dios ganará por lo menos 144 mil judíos. Y ellos no empiezan a ministrar. No empiezan ellos a ministrar hasta 3 años y medio después, en la mitad de la tribulación, empiezan ellos a ministrar. ¿No te hace un poco demasiado coincidencia, hermanos? ¿Quién lo anda ganando? Pues no son ganados antes del arrebatamiento. Parece que toma como medio año para ganarlos y 3 años para discipularlos y empiezan ellos a ministrar. Yo lo veo como un tantito más allá de la coincidencia, hermanos. Viendo que el discipulado, como siempre, como que toma 3 años para poder hacerlo. Ahora, en Corinto, vemos en Hechos capítulo 18, versículo 1 al 11, casi lo mismo. En Corinto, Hechos, capítulo 18, versículo 1 al 11. Ahora, ustedes pueden seguir leyendo hasta el versículo 38 en Hechos 20 para agarrar la onda y estúdialo en casa. Corinto, Hechos, capítulo 18, 1 al 11. Después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto y halló a un judío llamado Aquila, natural de Ponto, recién venido de Italia con Priscila, su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma, fue a ellos. Y como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Y discutía en la sinagoga todos los días de reposo, persuadía a los judíos y a griegos. Y cuando Silas y Timoteo vinieron a Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Cristo era el Cristo. Pero oponiéndose y blasfemando a estos, les dijo, sacudiéndose los vestidos, vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza, yo limpio, desde ahora me iré a los gentiles. Y saliendo de ahí, se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, la cual estaba
junto a la sinagoga. Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche: no temas, sino habla y no callas, porque yo estoy contigo, y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y se detuvo ahí 1 año y 6 meses enseñándoles la palabra de Dios. La multiplicación, decimos, a través del discipulado, producirá un crecimiento explosivo. Ahora, en Tito capítulo 1, versículo 5, Tito 1, 5, y primera de Timoteo capítulo 3, versículo 1, vemos que estos hermanos fueron comisionados para ordenar ancianos, líderes, hermanos. Esto es muy, muy importante. Vamos a ir a Tito primeramente. Tito, el primer capítulo, versículo 5. Por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y se establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. La multiplicación a través del discipulado producirá un crecimiento explosivo, hermanos. En Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 1, vemos la misma cosa. Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 1. Palabra fiel: si alguno anhela obispado, buena obra desea. Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 1. Sí, perfecto. Ahora, B. Te dije bajo el inciso 7, Romano A, el ministerio del apóstol Pablo. Vamos a ver el ministerio, ahora B mayúscula, el ministerio del Señor Jesucristo. Y es el resultado del entrenamiento de los 12. Eso se llama la gran comisión. Mateo 28, 18 al 20. Cristo comenzó con un núcleo de solamente 12 personas, hermanos. Comenzó con un núcleo de solamente 12 personas. Ahora, al crecer los 12, Él seleccionó, como ustedes ya han visto en Filosofía del Discipulado, si han tomado este curso, Él seleccionó a 70 más. O sea, al crecer los 12, para enseñar a los 12 cómo se hace, selecciona 70 más. Y luego usa a los 12 para entrenar a estos 70, asegurándose que estos 12 chavos podían hacer la obra. Ahora, ¿sabes por qué en el instituto? Y hago un entre paréntesis así. ¿Sabes por qué en este instituto que estamos todavía poco a poco creando, verdad? Estamos requiriendo una tesis de un comentario de un libro en la Biblia. Porque, hermanos, si vas a graduar de un instituto, debes de producir fruto. Debes demostrar que tú ya sabes lo que has aprendido, ¿no? La mejor manera de garantizar que tú puedes hacerlo es ver tu obra. Muéstrame tu obra. Yo te muestro la mía. Es por eso, hermano, que yo lo hice. Dije, yo tengo que ser el primero. Si lo voy a requerir de otros, lo voy a tener que hacer yo mismo. Ahora, para entrenar a los 12, selecciona a 70 más y dice: ahora yo te voy a decir lo que decir y tú lo vas a decir a ellos. Eso es el discipulado. Y mañana vamos a ver las cuatro metas. Y una de las cuatro metas es: hay que establecer al discípulo en el ministerio de la palabra de Dios. Y si no quieres discipular, yo no puedo seguir discipulándote a ti, porque tú simplemente no estás cumpliendo con la meta. ¿Cómo voy yo a multiplicarme si tú no quieres producir fruto? Tengo que garantizar que mi discípulo pueda producir fruto. Entonces, mientras que yo ando en el número, digamos, 8, 9 o cualquiera que tú quieres, ¿verdad? Ellos empiezan con el número 1. Ahora, este ingeniero que aceptó a Cristo, el que nos vendió el clima en nuestra iglesia y vino a mi recámara y dentro de unos minutos era hijo de Dios. Ah, vino el domingo con su esposa y su esposa pasa al frente y recibe a Cristo. ¡Qué tremendo! A una familia completa. Esto es tremendo. Nadie fue en visitación, nadie fue discipulando cada día de cada semana, discipulando. Dios te lo manda a ti, hermanos. Él sabe si tú eres fiel. Y Él hasta mi recámara me lo manda. Esto nunca me había pasado.
Ahora no recomiendo que siempre quédate en tu recámara y espera, pero estaba yo trabajando, tenía que hacer lo que solo yo podía hacer para producir estos videos a toda la América Latina. Eso fue algo que podía yo hacer, lo hice, Dios entiende y me manda esta persona. Cuando lo gané, vi al ingeniero este, Alejandro, y le dije: ahora Alejandro, él es tu amigo, tú me lo trajiste, tú estás en el número 6, te toca a ti discipularle a él. No me mires a mí, ya estoy lleno hasta las orejas con discipulados y yo no lo puedo hacer todo, ahora te toca a ti. Y luego los que le están discipulando son otro ingeniero, Rossi Adolfo, este otro pastor de la iglesia que tiene su trabajo como ingeniero para Monterrey. Ella habló entonces con Dinora y dijo: ahora te toca a ti, Rossi, la mujer de Ricardo, el ingeniero. Y yo espero que en esta semana, la semana que entra, ellos van a tener que empezar. Si no lo hacen, corta el discipulado. ¿Para qué malgastar mi tiempo? Si tú no quieres producir fruto, nunca podré yo multiplicarme. Perdóname, pero hay otra persona que sí quiere producir fruto y yo quiero multiplicarme. Así es que tú tienes tu gran comisión, pero yo tengo la mía también. ¿Me explico, verdad, no? Perfecto. Muy bien, vamos a ir entonces. Comencé con Cristo con un núcleo de 12. Al crecer los 12, seleccionó a 70 más y usó a los 12 para entrenar a estos. Esto proveyó mayor crecimiento en los 12. Ahora, el día de Pentecostés, el núcleo ahí era ¿de qué cantidad? 120. Hechos, capítulo 2, versículo 41. No tengo que leerlo, cada uno de ustedes lo han leído muchas veces. Al llegar a Hechos, capítulo 4, hermanos, Hechos, capítulo 4, y el versículo 4, mira esta explosión, hermanos. El punto es que la multiplicación a través del discipulado bíblico producirá un crecimiento explosivo. Al llegar a Hechos, el capítulo 4 y el versículo 4, leemos aquí lo siguiente: pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000. ¡Qué tremendo, hombre! En Hechos 4:4, hasta 5,000. Cambiaron el mundo, hermano. En Hechos capítulo 17, versículo 6, es un periodo de 25 años. De Hechos 4:4 a Hechos 17, versículo 6, cuando dice: pero no hallándonos, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. Trastornaron al mundo entero, dice Dios en su palabra. Estamos hablando de 25 años. ¿Cuántos años te falta para que termine tu ministerio? Yo lo tengo ahorita en este momento 48 años. 25 serán ¿qué? 48, es decir, 73. 73. Yo a los 73 ministrando palabra. Ojalá que sí. No viene Cristo, pero hermanos, en 25 años. Yo quisiera trastornar este mundo, cambiarlo entero. Yo, Felipe, olvídate de lo demás. Yo, cumpliendo con la gran comisión, yo quisiera ser usado de Dios para poder hacer eso. Ahora, no solamente fue Pablo. Pablo simplemente hizo el discipulado bíblico. Tenía también a Timoteo, a Tito y cuántos otros, cientos, miles de ancianos, de líderes, porque lo hicieron bien. En 25 años cambiaron el mundo entero. Algo que tú y yo no podemos decir que hemos hecho. No lo hemos hecho en nuestro tiempo. En Hechos capítulo 19, versículo 10. Hechos 19, 10. La palabra dice: así continuó por espacio de 2 años. De manera que todos... Mira, esto es tremendo. Mira la palabra que Dios usa. Yo lo tengo aquí, un círculo. Que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesucristo. Ahora, ¿miente Dios sí o no? Pues si no miente Dios, entonces, hermanos, todos en Asia escucharon. Judíos y gentiles, todos escucharon. ¿Tú crees que todo mexicano han escuchado la palabra del Señor Jesucristo?
Yo no creo. Yo no lo creo. Yo estoy buscando, Dios me está dando un plan ahorita que fue a través de un viaje que hice a Florida. Se me fue tan mal el viaje. Hice enojar a tantos. Me invitaron a predicar y prediqué palabra. Pero encontré que en las iglesias, hermanos, ellos no quieren palabra. Un pastor de una iglesia de 1,000 personas me dijo, mira Felipe, yo no te invité a mi iglesia para que predicara palabra. Tú cállate tu boca, no quiero escuchar palabra. Una iglesia grande del compañerismo bautista bíblico internacional. Su hermano molestado dijo, este chavo dividió mi iglesia, la mitad piensan que es un genio, la mitad piensan que es un loco. Le pregunté, ¿y qué dije mal? Muéstrame. No, es que los tipos y todo. Tipos, tú no crees en tipos. Vamos a Romanos capítulo 1, versículo 20. Vamos a Romanos, dije yo. Este es tremendo, tú no crees en tipos, espérame. Vamos a la Biblia, no son mis palabras, ni tus palabras. Vamos a ir a la palabra de Dios y ver, sí, ver lo que Dios dice. Versículo 16, digo 18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Estamos hablando de inconversos, amén. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto. Le di al pastor, lo que de Dios se conoce, lo que se puede conocer de Dios, les es manifiesto. Pues Dios se lo manifestó tiempo pasado a los inconversos. Porque las cosas invisibles de Él, que son lo que procede, lo que viene después de la coma, te explica lo que precede la coma. Esa es una regla principal aquí. Las cosas invisibles de Él, que su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles, ¿desde qué? Desde la creación del mundo. ¡Qué coincidencia! Siendo entendidas, ¿por qué? Por medio de las cosas hechas, creadas. ¿Desde qué? Desde la creación del mundo. Entonces, hermano, yo puedo entender a Dios cuando veo una ave, y cuando veo un burro, y cuando veo un asno, cuando veo un buey, yo puedo entender de qué se trata. Cuando veo un árbol, cuando veo una hoja, cuando la paloma regresa después de 7 días. Oh, Génesis capítulo 8 es increíble. ¿Quieres saber lo que va a pasar en el futuro? Lea Génesis capítulo 8. ¡Qué tremendo este! ¡Es tremendo! Este Noé, él manda una ave inmunda, un cuervo. ¿Tipo de qué? Tipo de espíritus inmundos, de Satanás mismo. Y lo manda, sale del arca, tipo del cielo, tipo de Jesucristo. Y sale, y luego va y viene, va y nunca regresa a la seguridad del arca. Igual como Satanás, que salió del cielo, ¿sí o no? Y anda desde el mundo y el cielo, acusándonos día y noche. Lo contrario, el plan de Dios es noche y día. Satanás, día y noche, qué tremendo. Unos detalles muy, 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 muy pequeños, pero de mucha importancia. Luego manda la paloma, tipo de el Espíritu Santo. Va sobre las aguas, no hay lugar donde poner su pie. Regresa al arca. Qué tremendo, porque Dios también nos ha mandado el Espíritu Santo. Y algún día regresará el Espíritu Santo. ¿Por cuántos años? 7 años. Y luego lo manda, como en el Antiguo Testamento, ¿no? Y luego lo manda del arca de nuevo. 7 días después regresa. 7 años de tribulación. Regresa con una hoja, no con el árbol de olivo. ¿Olivo? ¿Así se dice? Pero con la hoja. ¿Olivo? ¿Tipo de qué? La vida espiritual de la nación de Israel. El hígado es la vida nacional del pueblo de Israel. Pero no con el árbol, con una hoja. Hay un remanente escondido en las cuevas. ¿Todo eso es coincidencia, hermanos? Perdóname. Pero Dios dice aquí, y cuando le mostré, él dijo, pues es que tú lo llevas mucho más allá que... Ah, entonces si tú no lo quieres, pero no me llamas un hereje, hombre, porque no soy hereje. Cuando predico palabra, predico palabra. Si no quieres escucharla, pues... Y yo decidí, pues caray, hermano, ya ni puedo yo ir allá, me hago más daño.
que me sigan pagando el sostén mensual, y le voy a mandar un video donde no digo nada. Le mando muchas tomas de lo que se está haciendo. Pero ya, mira, la mayoría, hermanos, simplemente no quieren palabra, simplemente no lo quieren. Dije, el resultado del entrenamiento de los 12, tenemos una explosión, hermanos. Toda Asia escuchando el evangelio sin televisión, sin radio, sin teléfonos, sin aviones, sin el fax, bendito fax, ¿verdad? Sin carros, sin satélites, sin video, sin equipo de sonido. ¿A través de qué? El discipulado bíblico. El discipulado bíblico. Ahora mire, hermanos, estamos desgraciadamente en la minoría. Esta es la primera vez en años que yo voy allá, y yo me regresé más deprimido como tú no te puedes imaginar. Esas iglesias para mí eran las buenas. Ahora, hermanos, yo prediqué en varias de estas iglesias y dije, toman sus Biblias y abren a Génesis capítulo 15, te quiero mostrar el plan de salvación de Dios. Así, y una cosa tremenda aquí, y nadie abrió su Biblia. Y dije, abre por favor su Biblia, y nadie, 1,000 personas, y nadie. Y mira, hermanos, es esa cosa negrita que tienes a tu lado ahí, por favor, ábrelo. Fue ridículo. Luego me di cuenta que ellos tienen yo no sé cuántas versiones que andan usando ellos por allá. Algunos son Biblias de Satanás y ni se dan cuenta cuál es la Biblia de Dios y cuál de Satanás. Hay que entender estas cosas, hermanos. Tú y yo estamos en la minoría. Acéptalo. Y te van a crucificar. Porque los que están al lado de Cristo, simplemente, o sea, los que quieren ser bíblicos, te van a crucificar. Yo nunca en mi vida he visto tanta división y todavía no entiendo el porqué. ¿Qué hemos hecho? Es pura palabra. Pero no quieren palabra. Yo no sé qué dar. Es tremendo lo que está pasando, pero hay que entender, el plan de Dios no cambia. El plan de Dios dice que hay una multiplicación a través del discipulado que tarde que temprano producirá un crecimiento explosivo, hermanos. Ahora vamos a darle los 3 años y medio a ver si es cierto o no. Si Cristo lo hizo, ¿por qué nos dio Él la gran comisión si no lo podemos hacer? Si eso fue su plan y Pablo puso en marcha su plan y funcionó, entonces yo quisiera saber por qué no lo podemos tener nosotros. Algo anda fallando y no creo que es el plan de Dios y no creo que es su Biblia. El punto número C, mayúscula, y esta es la última parte de esta clase aquí, luego vamos a tomar un break aquí. Cualquier iglesia puede llevar a cabo la gran comisión. Cualquier iglesia puede llevar a cabo la gran comisión. Dios nos ha equipado para hacerlo, hermanos. Dios nos ha equipado para hacerlo, pero la clave es el involucramiento de cada persona en el ministerio. Es el secreto, es la clave. El involucramiento de cada persona en el ministerio. Ustedes conocen estos versículos, sé, pero no nos hace daño repetirlo una y otra vez. Primera de Corintios capítulo 12. Primera de Corintios capítulo 12, versículo 12. Ahora, no se vuelven locos por el versículo 13, eso te lo voy a explicar en las noches. Quizás la última noche en señales y prodigios, el bautismo en el Espíritu Santo. Y te voy a mostrar que este versículo no dice lo que te han enseñado. Dice algo totalmente distinto a lo que te han enseñado. Capítulo 12, el versículo 12. Porque así como el cuerpo es uno, y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Eso es un cuerpo literal, eso es un cuerpo representado. Es el cuerpo de Cristo representado, disculpe, no el literal está en el cielo. Tampoco es el cuerpo simbolizado por el pan, es el cuerpo representado, cada iglesia local. Sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijera el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo,
por eso no será del cuerpo. Y si dijera la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios, y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente, y a los que nosotros son menos decorosos se tratan con más decoro, porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó en el cuerpo, dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros, de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él, y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Vosotros pues sois parte del cuerpo, ¿sí o no? Vosotros sois el cuerpo. Cada iglesia local representa en su totalidad el cuerpo de Cristo. No hay tal cosa como un cuerpo invisible, hermanos. No hay tal cosa. Esto es local, es literal, hermanos. Eso lo vamos a cubrir más en señales y prodigios. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Dios nos ha equipado para llevar a cabo la gran comisión, pero la clave es el involucramiento de cada persona en el ministerio. Vemos lo mismo en Efesios capítulo 4, versículo 11 al 16. Lo mismo, Efesios, y me gusta siempre ver dos testigos, por lo menos dos o tres testigos, porque así opera Dios. Capítulo 4, versículo 11 al 16. Y él mismo, hablando de Cristo, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Los santos, incluyendo a todos, hermanos. Él constituyó a unos este y el otro a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Mira, hermanos, el discipulado no funciona si la persona no lleva a cabo las cuatro metas del discipulado. Al fin de cuentas, tienen ellos que discipular a otros. Es por eso que ministramos, hermanos. Si uno entiende bien que el evangelista es miembro de esa iglesia local. No estamos hablando de evangelistas profesionales, hombre, que anda de iglesia en iglesia en iglesia. Vamos a tomarlo de entre... Y no estoy hablando mal de evangelistas. Si tú no sabes hacer la obra, tú vas a necesitar a otra persona profesional que viene a tu iglesia. Pero no porque es el plan de Dios, porque tú no, nadie te enseñó a ti cómo hacer la obra. Y yo entiendo porque tú necesitas a otros. Yo lo entiendo, no estoy hablando mal de nadie. Solamente estoy diciendo, vamos a volver al patrón bíblico, amén. Vamos a hacerlo para que tú no necesitas traer a una persona ajena a tu gente. ¿Quién más mejor para ganar a tu gente que tu gente? ¿Qué es el día hoy? Martes, el domingo, de las 10, 12 adultos y jóvenes grandes que recibieron a Cristo, cada uno era familiar de otros miembros. Eso me gusta. ¿Quién mejor para ganarlos que ellos? Yo no. Y le dije a la gente, mira, vamos a tener un día de regalo y adivinamos un nombre. Pura excusa para irme a invitar. Con cuatro pavos de 10 kilos cada uno y cuatro jamones de 5 kilos cada uno. Vamos a tener una fiesta aquí. Pero no me invitan personas de otras iglesias, hombre. No los quiero. Invítame hijos de Satanás, hijos del diablo, inconversos, perversos. Esa gente quiero yo. Eso funciona, hermanos. Eso no me dan lata. Ellos reciben a Cristo, someten al discipulado y lo puedes entrenar bien. Y de veras, escuché eso anteriormente y pensé, no, que pues que yo sigo buscando iglesias hasta que ya estoy quemado. Ya me hace mil veces más fácil el crecimiento con personas inconversas.
El fin es perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que ¿cuántos lleguemos a la unidad de la fe? Solamente los preparados, los que van al instituto, ¿verdad, amén? Todo significa, todos más o menos ¿cuántos? Tan sencilla es la palabra, ¿verdad? Hasta que mi hija, hasta que todas las mujeres llegan a, aquí dice aquí, a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. ¿Las mujeres pueden enseñar Biblia tan bueno como yo? Sí, hermanos. Yo dije a mi hijo, a mi esposa, yo deseo uno de esos días ir a una iglesia aquí en Monterrey con este equipo. Y mientras que yo ando enseñando a los hombres, quiero que mi mujer enseñe a las mujeres. Y luego quiero que mi hijo enseñe a los jóvenes. Pura Biblia, cada uno con su librito. Yo con 2 Corintios, ella con Tito y él con Malaquías Colosenses. Imagínate cuando llegan a la casa después de todo el día escuchando Biblia, pero mujeres de parte de mujeres, van a estar convencidas, ah caray, una mujer sí puede enseñar Biblia, no solamente Jeff, pero también una mujer. Eso es muy importante, hermanos. Y los jóvenes que también, sí. Niñas, sí. Tiempo en la palabra es todo lo que se necesita. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura, de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. De quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro. Cada significa ¿cuántos? Todos. Cada miembro recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Ah, caray, hermanos, la multiplicación a través del discipulado producirá un crecimiento explosivo. Muy bien, vamos a terminar entonces con esta segunda clase y tomar unos cuantos minutos de descanso. Hay algo para tomar y luego volvemos.